Buen día a todos, todas, todes. Estamos arrancando una nueva mañana de primavera de probetas. Seguimos trabajando con posición 3G, en espesor 3,16, o sea 4,7 milímetros. Tenemos el voltaje seteado en 16,6. Yo me iría 16,8. 16,8. Tenemos el amperaje en 97 y tenemos la inductancia seteada en 3. Ah, ya. Vamos a arrancar. Bueno. Estos seteos los tiró ayer en vivo nuestro máster de soldadura José Delucci. Estábamos haciendo esta posición y este espesor por primera vez. Estábamos fracasando intensamente. Él entró al vivo, empezamos a toquetear los parámetros y llegamos a esta calibración. Vamos con la primera. Estas puntadas que estoy haciendo acá a los costados es para generar una separación entre los dos pedacitos que vamos a soldar de más o menos 2 milímetros y medio. Si la separación fuera menor, ya hay que cambiar los valores, ¿tá? Voy. Ok, estamos con más o menos 2 milímetros y medio de separación. Tenemos 16,8 volts, 97 amperes. Tenemos la inductancia en 3. Y vamos a ir con la primera. Si la separación fuera menor, subiríamos el voltaje un toque y el amperaje también. Lo que vamos a ir haciendo es. Estoy yo todavía acomodándome. Vamos a ir tocando por adentro las paredes de la separación. Un problema que teníamos ayer era que se nos socavaba, pero era porque estábamos tocando arriba. Hay que ir tocando por adentro en la separación. Hay que ir trabajando con las oscilaciones, tocando por adentro. Al menos eso fue lo que le entendí ayer a Delucci. ¿Está? De la perpendicular bajamos, digamos, unos 10 grados. ¿Estamos? Voy. Okay. Bueno. Creo que estamos haciendo un papel mejor que el de ayer. Vamos a mirarla de adelante. Se ve mucho mejor que todo lo que hicimos ayer. Se ve bien. De atrás faltó un toque de penetración. Faltó un toque de penetración. Estoy a un tris allá. Estoy a un tris de irme a 17 volts. Vamos con la segunda. Voy. Voy.
Allá. Bueno, acá me tropecé. Me tropecé con la mano que llevaba la torcha. Es como que me enredé con la morsa. Por eso ahí se me puso desparejo. Creo que estaba bastante más digno que antes. Creo que no estoy llegando a la penetración que quiera. Voy a subir el voltaje. Me voy a ir a 17 volts. Me voy a ir a me voy a ir a 100, a 100 amperes. Ok. Entonces estamos a espesor 3,16, o sea 4,7 milímetros. Estoy en 17 volts. Estoy en 100 amperes. Tengo la inductancia cerrada en 3. Voy. Ahí estamos. Voy. Okay. Ahí fue mejor la penetración. Este es el anverso. Este es el reverso. Le falta igual un toque. Ahí ya. Se me cayó la torcha. Le falta un toque. Le falta un toque de penetración a esto. Estoy pensando. Creo que me voy a ir a 17,2. Creo que me voy a ir a 105 amperes. 105 amperes. Entonces estamos con espesor 3,16. Posición 3G. 17,2 volts, 105 amperes, la inductancia en 3. Voy. Pero ok, la primera parte de la oscilación. De vuelta me fui como por afuera. Fui como tocando las paredes y tendría que haber trabajado como adentro de la separación. Por eso es que ahí se me socavó los costados del cordón. Y a la penetración vemos acá en el dorso que le falta un poco. La idea es que el cordón este termine estando por lo menos en el mismo plano. Le falta, o sea, está casi, pero no llegamos. De todas maneras, no voy a tocar los parámetros. Lo que voy a tratar es de ir un poco más lento y ya. Voy con la número 5. Voy.
Ahí acomodé un cachito la cámara a ver que todo quede más o menos donde ustedes tienen que ver. ¿Estamos listos? Bien, vamos con la número 5. Me di cuenta mientras iba ascendiendo que en orden de mantener la mano apoyada en algún lado, iba cambiando el ángulo de ataque de la. El ángulo de avance, mejor dicho, de la tobera. No está bien. Por eso después sobre la marcha lo corregí. O sea, la idea es que el ángulo sea siempre el mismo e ir subiendo la mano. Vamos a ver cómo quedó de atrás. Falta penetración. Yo creo que me voy a ir a... me voy a ir a 17.4. Sí, estaba en 17.2. Me fui a 17.4. Me voy a ir a 108 amperes. Vamos con la última. Subimos ahora la calibración respecto a cómo empezamos, porque nos falta penetración. Voy. Okay. Vamos a mirar. Sigo no estando demasiado conforme. Se me ha socavado un cacho acá, el resto no, pero parte de la... ¡Ay, ya! Miren que me estoy quemando. Acá y acá se me ha socavado. El resto no. Yo creo que mañana voy a cambiar un poco la inductancia. Voy a irme de 3, me voy a ir a 4 la inductancia. La penetración todavía no llegué a donde quería. Bueno, no demasiado más. Tal vez charle un toque con Delucci respecto a esta probeta. No lo sé. Vamos a ir a la compu a tomar mate con ustedes. Bueno, ahí estamos. Creo que voy a traer la probeta y la voy a mirar. Respecto a la de ayer, está mucho más pareja, todas están mucho más parejas. Esperen que voy a mostrarles las de ayer. Estas son las de hoy. Están más parejas. A ver, esta cámara tenía una especie de luz. Ahí está. Están más parejas que las de ayer, que son
Estas que eran francamente un bardo. Un bardo. Ok, yo no quisiera, estoy mirando lo que sucedió. No quisiera subirle más el amperaje, el voltaje ni el amperaje. Sobre todo no quisiera subirle el voltaje, porque me parece que esta situación de que se lastiman los costados de la, como si se socavara acá el material en los costados del cordón, me parece que eso va a empeorar si yo subo el voltaje. Pero bueno, es mi problema es que sin socavar ahí adentro tengo que poder llegar a tener una penetración mayor. A mí me parece que yo le voy a mandar un mensaje a Belucci con esta duda. Pero bueno, no sé, no tengo demasiado más para decir. Gracias a todos por venir, haber venido a este vivo. Como les decíamos ayer, los estamos subiendo los vivos a YouTube, de manera que si ustedes en algún momento lo quieren consultar, revisar, etcétera, etcétera, pueden ir a nuestro canal donde estamos subiendo todos los vivos con todas las calibraciones y demás, como para que sea una suerte de guía. No mucho más. Ahí lo veo a Delucci. Hola, Delucci, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Te muestro una cosa, José, si es que estás ahí. Bancame que voy a cambiar la cámara. La cámara es la... Esta cámara. Mira. Mira, esto sigue siendo el mismo espesor de ayer, José. Es 3,16. Y tengo el voltaje en 17,4, el amperaje en 108 y la inductancia en 3. Fui subiendo el voltaje y el amperaje respecto a los parámetros que manejábamos ayer, básicamente porque no estaba llegando a tener la penetración que quería. ¿Tá? En penetración no llegué, pero si bien fui subiendo el voltaje y el amperaje, esta fue la primera, esta fue la última. En la última ya veo acá, yo no sé si vos lo ves, un poco socavado los costados del cordón. O sea, yo no querría seguir subiendo el voltaje, pero a la vez no estoy llegando a la penetración que yo quiero. Y esta vez traté de poner toda la tensión posible en trabajar con las oscilaciones adentro del cordón. ¿Está? Así que bueno, eso es lo que me pasó. O sea, no sé qué hacer con esto. No sé qué hacer en orden de lograr una penetración mejor. Si seguir subiendo los parámetros o qué hacer. Porque es esto, ya me están empezando a aparecer socavamientos a los costados del cordón, ¿entendés? Bueno. Acá José dice, tenés variaciones en el ancho de la ranura. ¿Variaciones en el ancho de la ranura? ¿Te parece? Vamos a mirar. O sea, estoy mirando, ¿eh?
no son tan parejas las ranuras. Algunas me quedaron más anchas, otras menos anchas, pero tampoco es que son tan distintas. Son un poco distintas. No sé si son tan distintas. O sea, mi pretensión fue que las separaciones fueran del orden de 2 milímetros y medio, 3. Algunas me quedaron más juntas, sí, es cierto. Bueno, creo que voy a ir cortando este vivo. Después te mando un mensaje, José. Y ya, te mando un mensaje después. Bueno, gentes, me voy a ir a continuar con el día. Esto fue todo. No demasiado más. Hasta mañana, gente. Mañana seguimos trabajando nuestras. Ah, acá de Luchi dice: ¿Tenés tiempo? Hacemos una virtual y vemos. Sí, hagamos una cosa, porque yo estoy ahora transmitiendo desde el OBS. Voy a salir del OBS y entro en una de Instagram común y vemos qué onda. ¿Te parece? Salgo y entro de vuelta.